Famosos que tienen fotos prohibidas en Internet. Hoy en día, parece que la privacidad de nadie está realmente segura. Incluso las personas más famosas y respetadas pueden ser víctimas de incidentes de piratería que exponen sus momentos más íntimos. En este video vamos a ver en profundidad las experiencias de numerosas celebridades a quienes, desafortunadamente, se les han filtrado fotos privadas para que el mundo las vea. Si bien es esencial recordar que estos incidentes son violaciones graves de la privacidad personal, es igualmente importante reconocer y sentir empatía por las emociones que estos personajes famosos tuvieron que soportar. A continuación, exploramos las historias de 40 personas conocidas a quienes se les han filtrado sus desnudos. No te pierdas ningún detalle del video de hoy. Jennifer Lawrence. Como una de las actrices más queridas de Hollywood, la vida personal de Jennifer Lawrence dio un giro inesperado en 2014, cuando sus fotos privadas se filtraron en línea. Lawrence, que había tomado esas fotografías para su entonces novio, expresó su devastación, sintiéndose completamente violada por la intrusión. Ella abordó el tema con valentía en una entrevista, recordando a todos que tales acciones constituían un grave abuso de confianza. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson fue víctima de un hackeo en 2011 cuando sus fotos íntimas fueron robadas y circularon ampliamente en línea. La actriz, conocida por sus papeles icónicos, describió el incidente como vergonzoso y deshumanizante, lo que sin duda afectó su bienestar mental y emocional. Kate Upton. El nombre de Kate Upton se añadió a la larga lista de celebridades que sufrieron una violación de su privacidad. Se publicaron fotos íntimas de la modelo sin su consentimiento, mientras ella se enfrentaba a sentimientos de violación e impotencia. Upton, que tuvo que abordar este incidente públicamente, dejó claro que emprendería acciones legales contra los piratas informáticos. Kristen Stewart. Más conocida por interpretar a Bella Swan en la franquicia Crepúsculo, Kristen Stewart tuvo que soportar circular sus fotos personales en Internet en 2014. En estas fotos se la pudo ver junto a su pareja, Stella Maxwell. La actriz, conocida por su naturaleza reservada, guardó relativamente silencio sobre el incidente. Sin embargo, era evidente que la intrusión tuvo un profundo efecto en su confianza y sensación de seguridad. Emma Watson. A Emma Watson, defensora de los derechos y la privacidad de las mujeres, le robaron y filtraron en línea fotografías personales de ella en 2014. Increíblemente, fue hackeada nuevamente en el año 2017, aunque esta vez no se trataba de fotos explícitas, sino de pruebas de vestuario, igualmente molestó notablemente a la actriz. Como persona franca, aprovechó la oportunidad para hablar en contra de la invasión y enfatizar la importancia del consentimiento en todos aspectos de la vida. Zoe Saldana. Zoe Saldana, famosa por sus papeles en Guardianes de la Galaxia y Avatar, fue víctima de piratas informáticos que obtuvieron acceso a su teléfono y distribuyeron sus fotos privadas. Sin duda, el incidente causó una inmensa angustia a Saldana, lo que la llevó a unirse al coro de voces que abogan por leyes más estrictas contra la piratería informática y la distribución no consentida de contenidos privados. Rihanna. Rihanna, la artista discográfica e ícono de la moda de renombre internacional, vio filtradas sus fotos personales en 2009. El incidente que tuvo lugar durante las primeras etapas de su carrera musical fue sin duda una experiencia desafiante para la talentosa cantante. No obstante, Rihanna mostró su fuerza al abordar la situación de frente y elegir no dejar que eso la defina. Justin Bieber. En 2015 se publicaron fotografías tomadas por paparazzi de Justin Bieber de vacaciones sin su consentimiento.
Si bien no se trata de un incidente de piratería directa, el incidente aún se relaciona con violaciones de la privacidad de personas famosas. Bieber, que no es ajeno al centro de atención, llamó la atención sobre las tácticas invasivas empleadas por ciertos sectores de los medios, enfatizando la necesidad de establecer límites tanto en la vida pública como en la privada. Mila Kunis. A Mila Kunis, la versátil actriz conocida por sus papeles en Black Swan, le robaron y filtraron en línea fotos íntimas de ella en 2011. Kunis, que generalmente guarda silencio sobre su vida personal, habló brevemente sobre el incidente en entrevistas, expresando su decepción y enojo por la violación de su privacidad. Chris Evans. Chris Evans, famoso por su papel del Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, sin darse cuenta compartió una foto suya desnudo en su historia de Instagram en 2020. Si bien no es un incidente de piratería, este incidente resalta la vulnerabilidad incluso de los más celebridades destacadas. Evans, sin embargo, aprovechó este percance como una oportunidad para promover la conciencia política y animar a su base de seguidores a votar. Gwen Stefani, la conocida cantante e ícono de la moda Gwen Stefani, publicó sus fotos personales en línea en 2021. El incidente fue particularmente angustioso para Stefani, pero su espíritu resiliente prevaleció ya que se negó a permitir que esta violación definiera su carrera. Blake Lively. Blake Lively, conocida por sus papeles en Gossip Girl y The Age of Adaline, enfrentó un incidente de piratería informática cuando sus fotos íntimas fueron robadas y se hicieron públicas. Lively, que siempre ha sido firme en la protección de su privacidad, emprendió acciones legales inmediatas contra los responsables, llamando la atención sobre la necesidad de medidas de ciberseguridad. Zac Efron. A Zac Efron, alguna vez un rompecorazones de Disney y actor aclamado, se le filtró un video privado sin su consentimiento en 2019. Esta invasión de la privacidad pasó factura a Efron, quien se vio obligado a enfrentar las duras realidades del cibercrimen y su impacto sobre salud mental. Posteriormente, Efron emprendió acciones legales y generó conciencia sobre la importancia de la seguridad en línea. Demi Lovato. Demi Lovato, defensora de la positividad corporal y la conciencia sobre la salud mental, se filtraron fotos privadas en 2017. El incidente, junto con otras dificultades que había enfrentado Lovato, la afectó profundamente y reforzó su compromiso de crear conciencia sobre las consecuencias de la vergüenza corporal y violaciones de la privacidad. Taylor Swift. La superestrella del pop Taylor Swift enfrentó un incidente de piratería informática en 2014, lo que provocó la publicación de fotografías íntimas sin su consentimiento. Swift, famosa por su resistencia y determinación, se opuso a esta violación y recordó a sus fans y al mundo la importancia de los límites y el respeto a la privacidad personal. Charlize Theron. Charlize Theron, una actriz ganadora del premio de la Academia, vio filtradas sus fotos personales en 2013. Theron, conocida por sus personajes de carácter fuerte en la pantalla, abordó la violación con franqueza, destacando la falta de respeto y empatía que rodea tales incidentes. Instó a la sociedad a reconsiderar la forma en que trata a las celebridades y a promover una cultura de consentimiento y privacidad. Brad Pitt. Incluso las estrellas más importantes de Hollywood no están exentas de violaciones de la privacidad. Brad Pitt vio sus fotos personales filtradas en línea en 2011, dejándolo expuesto y violado. Pitt, que prefiere mantener una vida privada, emprendió acciones legales y enfatizó la importancia de los límites personales y el respeto. Natalie Portman. Natalie Portman, una actriz ganadora del premio de la Academia con una filmografía diversa, fue víctima de piratería informática en 2011 cuando se hicieron públicas fotos privadas sin su consentimiento.
Portman, que apoya activamente causas e iniciativas nobles, aprovechó este incidente para arrojar luz sobre las implicaciones éticas de la piratería informática y la distribución no consensuada. Selena Gómez. Selena Gómez, conocida por su exitosa carrera musical y sus papeles en películas como Spring Breakers, tuvo fotos privadas filtradas en línea en 2017. Estas fotos filtradas llevaron a Gómez a tomarse un descanso de las redes sociales mientras priorizaba su salud mental y bienestar. A través de esta experiencia, Gómez animó a sus fans a priorizar el cuidado personal y abogó por medidas de ciberseguridad más estrictas. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, famoso por su papel de Thor en el universo cinematográfico de Marvel, experimentó un incidente de piratería informática en el que sus fotos privadas se filtraron online. Hemsworth, conocido por su naturaleza con los pies en la tierra, abordó brevemente el tema, recordando a todos que respeten la privacidad de los demás y se opongan a tales violaciones. Miley Cyrus. A la ex estrella de Disney Channel, Miley Cyrus, le robaron fotos personales y las hicieron públicas en 2008, justo en la cima de su transición de estrella infantil a artista adulta. La respuesta de Cyrus fue honesta y resistente, negándose a permitir que la violación defina su carrera y continuando abogando por la privacidad personal y la autoexpresión. Emma Stone. A la actriz ganadora del premio de la Academia, Emma Stone, le robaron fotografías íntimas de su cuenta de correo electrónico y las distribuyeron en línea en 2010. Stone, que valora su privacidad, se vio profundamente afectada por el incidente, pero decidió no insistir en ello públicamente, sino que se centró en sobre su trabajo y el uso de su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, mejor conocido por interpretar a Loki en Marvel Cinematic Universe, se convirtió en el objetivo de los piratas informáticos en 2018 cuando se filtraron sus fotos personales. La invasión de la privacidad fue un desafío para el actor, quien normalmente mantiene su vida personal fuera del centro de atención. Hiddleston, sin embargo, perseveró y continuó su carrera como actor con gracia y determinación. Katy Perry. La famosa cantante Katy Perry se encontró en el centro de la controversia cuando se filtraron sus fotos desnuda en 2010. Perry se negó a permanecer en silencio y llamó la atención sobre las aterradoras consecuencias del pirateo informático y la cultura generalizada de la distribución no consensual de contenido personal. Kaley Cuoco. Kaley Cuoco, famosa por su papel de Penny en la exitosa serie de televisión The Big Bang Theory, vio filtradas sus fotos personales en 2014. Cuoco, típicamente un individuo privado, enfrentó esta violación abordando la situación de frente, adelante, denunciando a los piratas informáticos y enfatizando la importancia del consentimiento y la privacidad. Jake Gyllenhaal. Al actor nominado al Oscar Jake Gyllenhaal se le filtraron sus fotos personales en 2011. Gyllenhaal prefiere mantener su vida personal en privado, por lo que este incidente sin duda puso a prueba su resistencia y confianza. Gyllenhaal optó por no comentar públicamente sobre el asunto, pero continuó concentrándose en su oficio y en varios proyectos impactantes. Megan Fox. Megan Fox, conocida por su papel en la franquicia Transformers, vio filtradas sus fotografías privadas en 2007. El incidente, que tuvo lugar al principio de su carrera, intensificó la atención de los medios sobre Fox. A pesar de la invasión de la privacidad, Fox continuó trabajando en la industria, demostrando su fuerza y determinación como actriz. Liam Hemsworth. A Liam Hemsworth, el hermano menor de Chris Hemsworth y actor por derecho propio, se le filtraron fotos personales después de un incidente de piratería informática en 2014. Hemsworth, conocido por su carismática presencia en pantalla y su vida privada, enfrentó la violación con aplomo.
y se negó a permitir que eso eclipsara su talento y logros. Amanda Seyfried. Amanda Seyfried, conocida por sus papeles en películas como Mamma Mía y Los Miserables, le robaron fotos personales y las compartieron en línea sin su consentimiento en 2017. Seyfried, una defensora de la salud mental, abordó la violación con gracia y tomó acciones legales para proteger su privacidad. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, uno de los actores más famosos de Hollywood, sufrió un incidente de piratería informática en 2008 cuando se hicieron públicas fotos privadas. DiCaprio, conocido por su dedicación a su oficio, optó por centrarse en su trabajo y sus relaciones personales, negándose a permitir que la violación lo defina. Anne Hathaway. Anne Hathaway, una actriz ganadora del premio de la Academia, conocida por sus papeles en películas como Los Miserables y The Dark Knight Rises, vio filtradas sus fotografías íntimas en 2012. Hathaway, una persona privada y reservada, expresó su decepción e instó a las personas a considerar las consecuencias de sus acciones antes de invadir la privacidad de alguien. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, conocido por su carismática personalidad y sus papeles en películas como Deadpool y The Proposal, enfrentó un incidente de piratería informática en 2009 cuando se filtraron fotos personales. Reynolds decidió no hablar públicamente de la infracción y, en cambio, se centró en su trabajo y su dedicación a la creación de contenido entretenido. Zoe Kravitz. Zoe Kravitz, hija de la estrella de rock Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, publicó sus fotos personales en línea en 2015. La invasión de la privacidad fue sin duda difícil para Kravitz, quien tuvo que enfrentar la violación mientras mantenía sus actividades artísticas. A pesar de todo, Kravitz siguió prosperando y haciendo hincapié en la importancia de la resiliencia y la perseverancia. Orlando Bloom. A Orlando Bloom, un actor destacado en películas como la franquicia El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe, se le filtraron fotos personales en 2016. La violación de su privacidad fue sin duda desalentadora, pero Bloom decidió permanecer enfocado en su carrera y crecimiento personal. Vanessa Hudgens. A Vanessa Hudgens, conocida por su papel en la franquicia High School Musical, se le filtraron fotos personales en 2007. Como una joven actriz que se abre camino en la industria del entretenimiento, el incidente fue particularmente desafiante para Hudgens. Sin embargo, se negó a permitir que eso obstaculizara su carrera y continuó con su pasión por la actuación y la música. Adam Levine. Al líder de Maroon 5, Adam Levine, se le filtraron fotos personales en 2019. Levine, conocido por su personalidad carismática y su poderosa voz, superó la violación con madurez y resiliencia. El cantante decidió no involucrarse mucho en el incidente y, en cambio, se centró en su música y sus esfuerzos filantrópicos. Jessica Alba. Jessica Alba, una exitosa actriz y empresaria, fue víctima de un hackeo en 2010 cuando se filtraron sus fotografías privadas. Alba, quien fundó The Honest Company, abordó la violación con determinación, enfatizando la importancia de la seguridad de la tecnología y abogando por medidas más estrictas contra la piratería. Robert Pattinson. A Robert Pattinson, quien ganó fama mundial por su papel de Edward Cullen en la franquicia Crepúsculo, se le filtraron fotos personales en 2012. Pattinson, conocido por su personalidad reservada, optó por mantener silencio sobre el asunto, concentrándose en su lugar, sobre su carrera como actor y sus proyectos cercanos a su corazón. Anne-Marie. A la cantante y compositora británica Anne-Marie se le filtraron fotos íntimas en 2019 después de un incidente de piratería informática.
A pesar de la angustia causada por la violación, Anne-Marie mantuvo una postura audaz y resistente, negándose a permitir que eso disminuyera su pasión por la música y su determinación de triunfar. Priyanka Chopra Jonas. Priyanka Chopra Jonas, una actriz aclamada e ícono mundial, fue víctima de piratas informáticos que filtraron sus fotos privadas en 2013. Chopra Jonas enfrentó la violación de frente, recordando a todos la importancia del consentimiento, la privacidad y el respeto para los límites personales, tanto en línea como fuera de línea. Radiohead. Vamos a cerrar el video con una banda que sufrió un hackeo, que si bien no entra directamente en fotos privadas, pone de manifiesto el clima actual de tensión que hay en el marco de la falta de ciberseguridad. Johnny Greenwood, de Radiohead, tuiteó que la banda había sido pirateada y que el archivo de minidiscos del miembro Thom Yorke había sido robado. Los hackers exigieron $150,000 por el material, que incluía 18 horas de grabaciones de la banda de alrededor de la época de OK Computer, el tercer álbum del grupo. Así que, en lugar de quejarnos mucho o ignorarlo, vamos a publicar las 18 horas en Bandcamp a beneficio de Extinction Rebellion, decía Johnny Greenwood en un mensaje en las redes sociales. Luego de estas declaraciones, vendieron las grabaciones por $23 durante los próximos 18 días, a beneficio de la organización de protesta climática con sede en el Reino Unido, Extinction Rebellion, que dice que utiliza la desobediencia civil no violenta para lograr un cambio radical. Greenwood señaló que las grabaciones son solo tangencialmente interesantes y muy largas. No son para descargar por teléfono. Estas historias sirven como recordatorio de la importancia de la privacidad personal y la necesidad de medidas estrictas de ciberseguridad. Es crucial que apoyemos a estas personas, les ofrezcamos apoyo y luchemos por una sociedad que valore el consentimiento y respete los límites personales. ¿Cuál te pareció el caso más impactante? ¿Recuerdas algún otro para compartirnos? Deja tu comentario en la sección de abajo.